L'equip no perd cap dels darrers 14 partits i en la darrera jornada es juga l'ascens a les Gaunes, amb 8.000 mallorquinistes donant suport des de la grada. Me'n recordo que estava allà donant... Dic, mira, és l'últim massatge que dono a la segona divisió. Preparados para ir a primera, el último masaje que doy de segunda. Vamos, vamos a estar tranquilos, serenos y animarnos bien en el campo, sobre todo esto, tener confianza en nosotros, tranquilos. Sabíamos toda la responsabilidad que teníamos. Las caras serias eran por el partido, por el que nos, lo que nos jugábamos. Perdíem el partit en el minut, no sé quin, 20 del segon temps. Gol de Lotina, quan fa el 1-0. O sea, la reacción fue clara, o sea, esto hay que sacarlo adelante, hay que sacarlo adelante, hay que sacarlo adelante. Me la centró Antonio y la elevé muy sutilmente por encima del portero y fue un golazo. Hay que decirlo, fue un golazo en ese momento, sí, sí. Un golazo. Madaleno tenía esas cosas con los nervios que tienes, que normalmente ahí cuando recibe una bola tiras a romper, pero nada, la picó. Y bueno, vino la jugada esa del córner, donde se sacó el córner, un balón largo que he pasado. Puskás lo recoge. Y bueno, encaró al defensa. Hace una bicicleta, se va del defensa y en vez de centrar, la pone atrás. Le pego directamente y el balón pasa por un montón de jugadores y entra. Eso fue ya el éxtasis. La gente, el campo se caía. Y bueno, la locura. Eso fue la locura. Me voy a abrazar al banquillo. Si me recordo que quan vaig tirar dins del camp, digue-li l'àrbit que ja passaven de 4 minuts. I no sé com m'expulsaria o que me faria qualque cosa. Te voy loco, yo me volví loco, yo me abrazaba con todo el mundo. Un orgasmo deportivo, eso es. Una alegría, la alegría es tremenda, claro, ves a la gente que salta, nos piden las camisetas, nos quitamos las camisetas, se las damos. Es que la Gaunas, que era el campo de Fuenlogroño, era Luis Illar, o sea, así que estábamos jugando en casa, así que la afición aquello fue bestial, ¿no? Pues yo hasta el 16 mes más importante de estos que tengo. Tot és festa en el retorn del Mallorca a primera.